Todo pasa en 24 horas. Se inició el programa de formación para el emprendimiento en torno al impacto en la región. Se extenderá por 2 meses y capacitará a 37 empresarios de los rubros agrícola, vitivinícola, turismo rural y pesca artesanal. Tendrá como eje el fortalecimiento de la economía circular y la sostenibilidad. La UCM instalará un observatorio para cerrar las brechas de género en las ciencias y la tecnología. El centro caracterizará la realidad de las mujeres en las áreas de investigación e innovación, tanto dentro como fuera de la universidad. La iniciativa será financiada por medio del Instrumento de Innovación en Educación Superior, INES. 71 fugas de agua en poco más de 2 meses ha permitido detectar una novedosa técnica que está aplicando la empresa Nuevo Sur. Se trata de un método que utiliza el helio para detectar filtraciones y reducir discontinuidades del servicio. Ha permitido un 44% de avance en dicha función. Todo pasa en 24 horas.